Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a seguir con Calcula y dibuja fuego en matemático. Parte F, con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alférez. Bueno, vamos a empezar con estas operaciones de suma y de resta. Recuerde que es para primaria y grado sexto y séptimo de secundaria. Bueno, entonces, dele clic a este video para que pueda copiar estas operaciones y las pueda resolver. Bueno, ya teniendo eso resuelto, ahora observe la malla y haga todo lo que está en esa malla. Hagan estas dos líneas, ¿cierto? Ubíquese bien dónde están ubicadas esas líneas. 58 a la 38. Entonces, del 58 al 38 trace una línea. Ahora ubiquemos el 84 al 85. Entre esas dos hay un círculo. Y del 86 y 87 también hay otro círculo entre esos dos. Dibuje esos dos círculos así como están. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar a hacer las operaciones. Bueno, presten atención cómo es que se hace esto. Bueno, entonces, 22 más 11. Sumamos 2 más 1. 3. Y 2 más 1, 3. Bueno, me dio 33. Ahora miramos el otro. 63 menos 10. A 3 le quitamos 0, me daría 3. Y a 6 le quitamos 1, me daría 5. Entonces, el resultado de esta operación es 53. Ahora, a 60 le quitamos 6. Recuerde que el 0 no le podemos quitar 6, ¿cierto? Entonces el 0 va donde el orden inmediatamente superior que le preste una unidad. Entonces este le presta una unidad. El 6 queda convertido en 5 y el 0 queda convertido en 10. Ahora a 10 le quito 6, quedarían 4. Y bajamos el 5. 60 menos 6 nos da 54. 50 menos 7. El 0 no le puede quitar 7, ¿cierto? El 0 va al orden inmediatamente superior que le preste una, queda el 5 convertido en 4. Y como prestó una unidad y esa unidad equivale a 10 unidades, quedaría 10. 10 menos 7 daría 3. A 10 le quita 7, quedan 3 y bajamos el 4. Por tanto nos dio 43. 59 más 2, 9 más 2, 11. Va 1, 5 más 1, 6. 61. 38 más 3, 8 más 3, daría 11. Va 1, 3 más 1, daría 4. 41. 40 menos 7. Ustedes ya saben, el 0 va donde el orden inmediatamente superior, que le preste 1. Este 4 queda convertido en 3. Y como prestó una unidad, ¿cierto? Y esa unidad equivale a 10 unidades. A 10 le quito 7, quedan 3 y bajamos el 3. 19 más 3, 9, 10, 11, 12. Va 1, 1 más 1, 2, nos daría 22. 21 menos 9, entonces observen, el 1 no le puede quitar 9, el 1 va donde el orden inmediatamente superior que le preste una unidad. El 2 le presta, queda convertido en 1 y este quedaría convertido en 11, porque 10 más 1 daría 11. Ahora, a 11 le quito 9, ¿cuánto nos da? 2, ¿cierto? Copiamos acá el 2. A 11 le quitamos 9, quedan 2 y bajamos el 1, quedaría 12. Bueno, ahora 22 menos 19. El 2 no le puede quitar 9, ¿cierto? Entonces el 2 va donde el orden inmediatamente superior que le presté 1. Entonces este queda convertido en 1 y este queda convertido en 12. Y ahora sí, a 12 le quito 9, nos daría 3. Y 1 menos 1, 0. 21 menos 8.
al 1 no le podemos quitar 8. Entonces el 1 va del orden inmediatamente superior que le preste una unidad. Entonces al prestarle una unidad, esa unidad equivale a 10 unidades. Y 10 más 1 daría 11 acá. Y ahora sí, a 11 le quito 8. ¿Cuánto nos da? 3. Y bajamos el 1. Ahora sí, ya ustedes ya saben cómo se hacen las restas haciendo este método. Bueno, ahora seguimos con esta. 35 menos 11. A 5 le quito 1, me dan 4. Y a 3 le quito 1, me da 2. Entonces nos quedó 24. Bueno, ahora aquí. 30 menos 3. Recuerde lo que pasa acá. Como al 0 no le podemos quitar 3, el 0 va del orden inmediatamente superior que le presté 1. Entonces este queda convertido en 2. Y el 0 queda convertido en 10. Ahora, a 10 le quito 3, quedarían 7. Y el 2 se baja. 9 más 9, 18. Bueno, aquí a 11 le quitamos 3, daría 8. A 30 le quitamos 11. Entonces, como usted puede observar, el 0 no le podemos quitar 1, ¿cierto? Entonces el 0 va del orden inmediatamente superior que le presté 1. El 3 queda convertido en 2 y el 0 queda convertido en 10. Ahora a 10 le quito 1, me daría 9. Y 2 menos 1, 1. Entonces ahí nos daría 19. Bueno, entonces seguimos con el 21 más 8. 1 más 8, 9. Y bajamos el 2, daría 29. 40 menos 2. El 0 no le podemos quitar 2. El 0 va del orden inmediatamente superior que le preste una unidad. Entonces queda convertido el 4 en 3. Y el 0 queda convertido en 10 unidades. Entonces a 10 le quito 2, quedarían 8. Y el 3 se baja. Entonces acá a 90 le quitamos 40. Nos da 50 de una vez. A 100 le quitamos 30. Nos da 70. A 50 le quitamos 2. Nos da 48. A 60 le quitamos 3. Acá lo vamos a hacer con el procedimiento que hemos venido haciendo. Entonces a 0 le he prestado al 6 que le preste una unidad. Entonces queda convertido en 5. Y este queda convertido en 10, ¿cierto? Y a 10 le quitamos 3, quedarían 7. Y bajamos el 5. Entonces 60 menos 3 da 57. Ahora 29 más 29. 9 y 9, 18. Va 1. Acá 2 más 2 da 4 más 1, 5, 58. 5 más 2, 7 de una vez. 25 más 52 sería 5 más 2, 7. Y 5 más 2 también da 7, 77. 53 más 35, 5 y 3 daría 8. Y 5 y 3 daría 8. Ahora, aquí póngale cuidado, vamos a hacerlo con el método. A 100 le vamos a quitar 3. Como este 0 no tiene, ¿cierto? Van del orden inmediatamente superior que le presté una unidad. Resulta que este tampoco tiene. Y este va donde el orden inmediatamente superior que le presté una unidad. Este, como tiene, presta. Este queda convertido en 0. Y este quedaría convertido en 10, ¿cierto? Pero como le va a prestar a este, entonces al prestar queda convertido en 9. Y este último queda convertido en 10. Y ahora sí nos queda fácil para resolver. A 10 le quita 3, quedan 7. ¿Sí? Y bajamos el 9. Nos daría 97. Ahora 51 más 43. Sumando nos daría 1 más 3, 4. 5 más 4, 9. 90 menos 7. Pasa igual. El 0 va donde el orden inmediatamente superior que le presté una unidad. Queda convertido en 8. Y este queda convertido en 10. A 10 le quito 7, quedan 3. Y bajamos el 8. Ahora a 80 le quitamos 6. Ya saben ustedes que el 0 va donde el orden inmediatamente superior que le presté una unidad. Y entonces nos queda así. A 10 le quito 6, quedan 4 y bajamos el 7. 49 más 4. 9 y 4, 13. Va 1. Y 4 más 1 daría 5. Entonces ya aquí está solucionado todas esas operaciones, ¿cierto? Acá es 24. Entonces recuerden muy bien cómo es que se hace para poder resolver
esta malla y nos tiene que dar un dibujo. Vamos a ver qué dibujo nos va a dar. Bueno, empezamos. Tenemos nuestro corrector y nuestra escuadra. Entonces empezamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr un poquito, eso. Empezamos con el número 1. Nos da 33, entonces 31 y 3, 33 acá. Nos ubicamos en este punto. Ahora observamos el 53. Entonces 50 y 3. Entonces bajamos del 33, vamos al 53. Entonces hasta aquí. Toca tener bien presente, ¿cierto? Para poderlo resolver. 33 y 53. Entonces, que no se vayan a perder de los puntos. Entonces, del 33 bajamos al 53. Bueno, esa es la operación 2. Ahora la operación 3, 60 menos 6 nos dio 54. Dese cuenta que esto viene así, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va así todo. Entonces nos toca mirar todo así en filas. Bueno, entonces vamos en el 53, ahora sigue el 54. ¿El 54 dónde queda? Entonces 54. Entonces 54 queda acá, 50 y 4. Entonces inmediatamente vamos a unir ahí esos dos. ¿Qué número, qué animalito nos va a dar? ¿O qué figura? Bueno, entonces ahora sigue el 43. 40 y 3. Acá observamos que va hacia allí. Todavía no sabemos ni qué es esto, ¿cierto? 43, ahora 61. 61 acá, entonces desde ahí hasta allá. Hasta el 61. Unimos estos puntos. Recuerda que vamos en orden. Ahora del 61 vamos al 41. O sea, de aquí vamos al 41. El 41 es aquí arriba. Entonces, ahí vamos. Si las operaciones están bien hechas, este dibujo nos va a quedar bien. Si las operaciones que hicimos nos quedaron mal, entonces nos va a quedar un dibujo todo defectuoso. Entonces al último se sabe si nos quedó bien o nos quedó mal. Bueno, ahora el 7. Dice que 33. Entonces de ahí unimos acá. Ahí. 33. Aquí vamos. Ahora 22. El 22, ¿cierto? Como vamos aquí, ahora el 22 sería 21 y 22, unirlo hasta allá. Aquí los estudiantes aprenden a hacer dibujos, ¿cierto? Es la idea de este tema. Ahora nos vamos para el 12. Subimos acá, porque el 12 es este punto. Bueno, 12. Te damos aquí. Ahora vamos con la operación 10. 22 menos 19 nos dio 3. Entonces aquí, unimos aquí. Vamos uniendo esos trazos. Listo. Ahí vamos. Ahora sigue el 13. ¿Cierto? Te doblamos acá para que no se nos vea tan feo esa hoja. 13. 11, 12 y 13. Entonces ahí bajamos. Entonces lo bajamos así. Bajamos donde está el 13. 11 y miramos acá, 13. Bueno, ahora seguimos con el 24. El 24 sería del 21 hasta donde está el 4. Entonces 24 es este punto. Entonces de una vez lo unimos. Bueno, 24. Ahora cuál sigue. Ahora estamos en la operación 12. Seguimos la operación 13 y es 27. Entonces 21 hasta acá. Entonces hasta aquí. Unimos.
La última línea que hicimos, que fue esta, la unimos con el 27. Hasta ahí llegó. Ahora sigue el 18. El 18 sería 11 y 8. Ahí está. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Recuerda que este es como un plano cartesiano. Usted se va ubicando perfectamente. 18. Ahora, ¿cuál sigue? 8. Entonces lo subimos. Ahí subimos un poquitico, ¿cierto? Los estudiantes se divierten mucho con estas matemáticas. ¿Cierto? Que a ellos les gusta hacer dibujos. Entonces acá seguimos con el 19. Entonces 11 hasta 9, 19. Entonces ahí trazamos esta línea. Bueno, vamos en el 19 acá. Ahora sigue el 29. Vamos en la operación 19. Que era 21 más 8, nos dio 29. Ahora 29. Entonces unimos este punto con el 29. Y el 29 es bajando bajando una unidad, mejor dicho. Se puede decir. Entonces 29. Ahora seguimos mirando nuestra hoja. Ahora sigue el 38. 31 y buscamos el 8. Unimos acá. Bueno, ya uniendo eso, nos va quedando así. 30 y 8. Ahora sigue el 50. 50 es este. Ahí es donde terminamos, ¿cierto? Lo unimos con el 50 y nos va quedando así en esta forma. Ahora vamos a la operación 19. Desdoblamos acá. Sigue 20. 70. 70 sería 50, 60, 70 aquí. Bajamos 2. Ahí va el 70. Ahora sigue el 48. 40 y 8 aquí. Entonces, ¿qué hace? Unimos eso. Vamos acá. En el 48. Ahora sigue el 57. O sea, vamos a unir este punto con el 57. 50 y 7. Ahí miramos arriba. Entonces, unimos este punto con este. No se deben dejar perder porque esto sí, si no está concentrado, se pierden. Y no le va a quedar la figura que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, 57. Esta línea ya estaba hecha. ¿Sí? Estos dos círculos también. Entonces, 57. Ahora el 57, vamos con el 58. Y el 58 es este. Entonces, aquí unimos. Bueno, entonces 58. Ahora sigue 77. 77. 77. Entonces, hicimos esta última, ¿no? 58. Ahora sigue el 77. 70 y 7. Como usted puede observar allá el sí. Entonces unimos este con este. Lo unimos. Vamos a ver cómo queda eso. Vamos a unir este punto con este punto. Listo, ahí ya lo unimos. Ese es el 77. Ahora sigue el 88. Bueno, el 88 sería 80 y 8 aquí. Ahora el 97. 90 y buscamos aquí el 7, 97. Dese cuenta que yo miro aquí y miro arriba. Ustedes lo tienen que hacer también, ¿no? Bueno. Ahí vamos, 97. Vamos en la operación 26. Seguimos con 27, 28, 29 y 30. Hasta acá acabamos. Vamos en el 27. Y la operación 27 es 51 más 43, me dio 94. Ahora de este punto vamos a llegar a 94. 94 sería hasta aquí. 91, 92, 93, 94. Miren el 4 acá arriba. Entonces de aquí hasta acá. Entonces vamos a unir
ese punto con este otro. Ahora, de ese punto vamos a ubicar el 83. 81, 82, 83 aquí. Entonces, de una vez trazamos esa línea. No lo piense dos veces, sino hágalo de una vez. 83. Ahora 74. 74, ubicamos el 4 arriba y acá. Entonces, unimos este con este. Bueno, entonces lo unimos. Ya ustedes pueden ir apreciando qué dibujo es. Este es el 74. Ahora el 53 y último. 51, 52, 53 aquí. Entonces, ya como pueden observar, ya esta es la última línea. Y esto nos dio un toro. La cara de un toro. Bueno, como esta línea ya estaba hecha, ¿cierto? La vamos a hacer con esta para que quede todo de un solo color. Entonces, de una vez, ¿sí? Ahí la vamos a trazar. Estas bolitas sí las dejo así porque de pronto me quedan mal si la hago con esto. Bueno, entonces, como pudieron observar, así es como se hace estos ejercicios. Y en lo siguiente vamos a hacer unos más complicados que usted se puede imaginar. Bueno, entonces hasta acá dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas.